Y bueno, y vamos a hablar un poco de qué se trata la formación esta que tenemos entre manos, gestión de contenidos web con WordPress. ¿Vale? Esto es un poquito lo que vamos a tratar a lo largo de la sesión. Vamos a tratar a descubrir por qué esta formación, un poco el motivo, qué nos hace llevar, qué nos lleva a crear esta formación cuyo guión no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar fácilmente en libros ni en otra clase de cursos, porque está hecho, pues diseñado por nosotros. Vamos a ver ese plan formativo en detalle, es decir, de qué se compone, qué vamos a ver en el curso, cómo lo vamos a ver, características y metodología. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo pretendemos llegar un poquito más allá, ¿no? En esta formación. Vale, pues sin más, empiezo. Intentaré no demorarme demasiado. Como decía Román, les invito a que participen en el chat y cualquier duda que surja la resolvemos al final. Entonces, bueno, pues obviamente vamos a hablar de contenidos web y de WordPress, ¿no? Que es de donde viene el título del curso. Y lo primero es eso, ¿por qué WordPress, ¿no? Es la primera de los ingredientes. Bueno, pues WordPress hoy por hoy es el 43% de Internet. O sea, ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años. Cada vez más sitios web están hechos con WordPress. Decir que el 43% de la cuota de mercado a nivel global de los sitios web lo tiene una sola tecnología, una sola herramienta, es abrumador, es muchísimo. Y bueno, esto quiere decir que están haciendo las cosas bien. Y seguramente la mayoría de los que estamos aquí o tenemos un sitio web hecho en WordPress o trabajamos en una empresa en la que se ha hecho el sitio web con WordPress o hemos participado o participamos en algún proyecto hecho con WordPress. Entonces, ese es el primero de los motivos de este curso, ¿no? Es la base fundamental, pero no es un curso de WordPress para aprender a hacer sitios web en WordPress, sino le damos otro enfoque. Le damos otro enfoque y esa es la otra de las premisas o temas relevantes que vamos a tratar en este curso. Ante la situación que planteo aquí, casuísticas que a través de mi experiencia personal, tanto como docente como profesional independiente que soy, hago sitios web, me dedico a hacer marketing digital para pequeñas y medianas empresas. Y hay problemas comunes que me suelo encontrar, como esta pregunta. ¿Tienes un sitio web y dependes de terceros para hacer pequeños ajustes? Esto seguro que nos hace reflexionar, ¿no? Es decir, ¿quién no se ve o se ha visto en esta situación? Esto es bastante común y esto es lo que el hilo argumental que persigue este curso, ¿no? Esto implica pues tiempos de espera interminables, dependencia de esas empresas o entidades que nos gestionan nuestros canales digitales o nuestro sitio web, problemas de comunicación porque muchas veces pues no hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Los informáticos y el resto de humanos, ¿no? Dicho mal y pronto. Te sientes quizá engañado o te parece muy costoso porque no entiendes qué es lo que te están entregando o quizá la idea que tú planteas no ha llegado bien, no se percibe bien y no se ejecuta o no se plasma después como tenías pensado. Y otro problema bastante común es el de tener dificultades para encontrar profesionales que te ayuden. Esto es otro problema bastante común. Los informáticos estamos bastante demandados en los últimos años y cada vez cuesta más encontrar personal cualificado que te pueda ayudar. Entonces, en base a todas estas dificultades, pues es, como decía, es el hilo argumental que nos trae a crear este curso, ¿no? Y vamos a hablar entonces de, pues eso, de qué compone este curso y esto es un poco este es el guión. Esto es lo que vamos a hablar. Son 80 horas en 8 semanas, ese es el planteamiento. Entonces, como se puede observar ahí, hay 8 capítulos,
pues el planteamiento es ir avanzando aproximadamente a capítulo por semana, de forma que se va a empezar a ver WordPress en los primeros capítulos y ahí vamos a ver cosas desde su instalación, componentes básicos, cómo se construyen, cómo se editan páginas, cómo se ven, cómo se pueden hacer ajustes básicos y demás, es decir, entender la herramienta y su contexto. Luego vamos a ver, vamos a conocer un poco cómo funcionan los lenguajes que están detrás de WordPress y de cualquier otro sitio web. Es decir, aquí nos salimos un poco del entorno WordPress y vamos a ver lenguajes con los que se construyen sitios web, de forma que los capítulos 2 y 3, HTML y CSS, no nos valen únicamente para WordPress, nos valen para cualquier contexto web. Entonces ahí vamos a ver introducción a esos lenguajes. Por supuesto, no quiere decir que sea necesario tener conocimientos técnicos avanzados, ni nada de eso, se va a partir siempre de cero. Y el curso, como veremos a continuación, la idea es que se adapte a las necesidades de cada uno. Pero bueno, en esencia, HTML y CSS son dos de los principales lenguajes con los que se escriben las páginas web. Y la idea es que aprendamos a identificar elementos básicos para que luego podamos tener esa independencia a la hora de hacer cambios o hablar mismamente de comunicarnos con desarrolladores, con agencias que nos provean esos servicios y demás. En el capítulo 4 continuamos con más cuestiones relativas a configuración de WordPress. Concretamente WordPress, podemos decir que tiene una parte que es el WordPress en sí, WordPress nativo, su aplicación, que tiene ciertas funcionalidades. Y la gran ventaja, como toda esta clase de herramientas sustentadas por una comunidad enorme de usuarios y programadores, pues la gran ventaja es que hay un montón de componentes que nos permiten ampliar su funcionalidad de manera inimaginable, ¿no? Puedes convertir tu sitio web sencillo, inicialmente enfocado para ser un simple blog, lo puedes convertir en cualquier cosa, en una tienda virtual, en un campus virtual, en un montón de cosas. Y esto se hace en WordPress a través de plugins. Y eso es lo que vemos en ese capítulo número 4. Y después de eso, como se puede observar, los otros 4 capítulos abordan temas muy relacionados, pero desde un punto de vista más del marketing digital. Vamos a aprender nociones básicas de distintos aspectos de marketing digital para poder entender mejor nuestro sitio web, en consecuencia nuestro negocio y en consecuencia nuestro público objetivo también, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver a través de la analítica web, obviamente con herramientas como Google Analytics, que a todos nos sonarán. Vamos a hablar un poco de posicionamiento en buscadores, el punto 6, SEO. SEO viene de Search Engine Optimization, es decir, posicionamiento en buscadores, ¿vale? Vamos a hablar un poco de qué es esto del posicionamiento en buscadores para quien no lo conozca, vamos a ver cómo funciona y vamos a ver cómo trabajarlo en WordPress. Esa es la idea. Después el capítulo 7 habla de... Volvemos a meternos en las tripas de WordPress para verlo desde un punto de vista más de lo que venía a tratar el curso, que es esta gestión de contenidos y de usuarios. Es decir, en definitiva es cómo tú trabajar con más gente en tu WordPress, suponiendo que tengas que trabajar de forma colaborativa con otros colegas dentro de la misma empresa, con otros redactores que ni siquiera formen parte de la empresa o proyecto. Y, en fin, un sinfín de casuísticas que se pueden dar y que controlando y gestionando de forma eficiente los roles de usuario y cómo publicar contenidos de manera eficiente, puesto que los puedes programar y muchas cosas más, pues eso es lo que veremos ahí, ¿no? Y esto lo engancharemos con el capítulo 8, que habla de publicación y promoción. Es decir, ya es más bien, pues eso, tengo mi web, estoy viendo qué es lo que ocurre, estoy intentando atraer usuarios a través de SEO, vamos ya a llegar un poquito más allá y vamos a ver cómo, bueno, pues un poco cómo podemos planificar la publicación de nuestros contenidos y promocionarlos, que también son cositas de marketing digital en general.
Entonces, ese es el plan formativo del curso. Y el curso tendrá estos contenidos, una serie de contenidos teóricos que estará mezclado pues, entre vídeo, entre recursos de lectura, por supuesto, temas relevantes para hablar en los foros. Y adicionalmente tenemos una serie de sesiones síncronas, aulas virtuales, talleres virtuales, llámalo como prefieras. El caso es que tendremos estas, en principio son 7, es susceptible de cambiarse, pero en principio son 7 aulas virtuales en las cuales hablaremos de temas específicos muy relacionados cada uno de ellos con los anteriores contenidos que hemos visto, instalación de WordPress y creación de un sitio web en cero coma, es decir, vamos a ver que muy rápidamente podemos tener en línea un sitio web listo para ser publicado. Bueno, ejercicios prácticos con los lenguajes que hemos hablado, HTML y CSS. Hablando de plugins, el capítulo 4 era el de plugins, pues vamos a uno de los plugins más populares para WordPress es WooCommerce, que nos permite crear tiendas virtuales. Pues hablaremos en general de plugins y de cómo poner en marcha una tienda virtual con WooCommerce. El 5 era el capítulo de analítica y ahí vamos a aprender a interpretar los datos de la analítica y ver un poco cómo... Todas estas sesiones virtuales, que por cierto lo digo ahora, pero se trata, todas tienen, como se puede observar, resolución de dudas. La idea es que el curso se adapte a vosotros y a vuestras necesidades. Entonces, eso sí, eso es un punto importante, ¿vale? Las sesiones síncronas estas estarán, por así decirlo, divididas o trataremos de trabajar en la medida de lo posible en casos reales de proyectos de vosotros mismos. Resolución de dudas y herramientas de investigación de palabras clave y seguimiento de ranking de posiciones, todo esto relativo al posicionamiento en buscadores, a SEO. Y caso práctico de protocolo post-publicación es relativo a las formas de publicación de contenidos, a los dos últimos capítulos. Entonces, eso es un resumen de lo que vamos a ver a lo largo de todo ese curso y pues un poco cómo vamos a trabajar eso. Hemos dicho los tipos de contenido que se van a trabajar y la idea de la metodología es que sea un curso que se adapte a cada uno. Me explico. Claro, hemos visto que son 8 capítulos en 80 horas en 8 semanas. Entonces, eso si divides, pues te da unas a 10 horas por capítulo y por semana. Claro, ahora hay capítulos, en cuanto a contenidos, hay capítulos más densos y otros menos densos. A lo mejor hay un capítulo que en contenidos, solo en contenidos, puede que tengas bastantes horas. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que en función de tus necesidades, tú emplees más tiempo en si quieres verte la teoría entera. O si no quieres, no tienes que completar toda la parte, porque hay partes de la teoría que pueden ser más técnicas y a lo mejor a ti no te interesa profundizar tanto en lo técnico, pues te puedes centrar a llevarlo más a la práctica desde el punto de vista de tu proyecto, ya sea tu proyecto personal o proyecto para la empresa en la que se trabaje, por ejemplo, cualquier cosa así. Lo que quiero transmitir es que por el contrario del clásico curso que pretende que tú veas una serie de contenidos y en un tiempo determinado y continúes, pues aquí probablemente si tú pretendes aprovechar todos los contenidos y además trabajar, pues vas a estar más de 80 horas y vas a estar más de 10 horas en cada capítulo. A lo mejor en unos sí y en otros no. Pues esa es la idea, que en función de tus propias necesidades vayas adaptándolo, ¿vale? Ese es uno de los puntos. Aquí estoy comentando esto, ¿no? Que puede haber secciones con más contenido, de forma que si lo hicieras todo, pues te vas a más de 10 horas, ¿no? Entonces es un poco lo que hay que tener en cuenta. Pues si tú no quieres, no eres un perfil tan técnico, pues a lo mejor no tienes que profundizar en todos los contenidos y te quedas más haciendo práctica. Y la idea es que se generen dudas en las sesiones síncronas y a través de los foros también,
para dar solución específica a vuestros problemas específicos. Esa es la clave, lo que pretendemos llegar, para que sea un curso realmente práctico y útil. Bueno, en general hay una dificultad creciente en cada una de las temáticas, entonces esto es lo que estaba comentando antes. Y bueno, pues eso, el enfoque es muy práctico. La idea es que se trabaje en un proyecto, ¿vale? Típica pregunta, si no tengo proyecto, ¿qué pasa? Pues si no tienes proyecto, lo puedes hacer sobre la marcha. Por eso vamos a empezar en el primer capítulo a aprender lo básico sobre WordPress y a instalarlo y demás, ¿vale? Entonces, eso tampoco sería problema. Porque muchas veces puede ocurrir, si queremos trabajar el proyecto en la empresa para la que trabajamos por cuenta ajena, a lo mejor no tienes permiso para poder editar la página web. Puede ocurrir. Entonces, por esa parte, a lo mejor hay algunos capítulos que no puedes llevarlos a la práctica, ¿vale? Pues ese sería un caso de uso, pues puedes hacértelo por tu cuenta también, ¿vale? Y bueno, y el tema este del soporte personalizado, pues se refiere a que de manera individual, por email, yo estaría solucionando dudas de cualquiera de los proyectos a nivel individual y, por supuesto, como venía diciendo, siempre se van a poder hablar quien quiera de manera pública en los canales de comunicación públicas, que serían los foros y las aulas virtuales. Yo siempre instaré a que se haga a través de esos canales, puesto que así nos enriquecemos todos, ¿vale? Cualquier duda que le surja a alguien puede ser relevante para todos, y si lo vemos en el aula virtual, pues lo podremos ver de forma gráfica, porque se puede compartir pantalla, porque la idea es que se participe e incluso los participantes pues también compartan su pantalla si es necesario, su proyecto, se hable y lo que sea necesario. Y bueno, y si no, en los foros son unas herramientas súper potentes para poder compartir contenido, plasmarlo, compartir imágenes, capturas, de todo. Entonces la idea, como digo, es eso, que sea una parte en forma de consultoría real para los proyectos que cada uno tenga en mente o en marcha o lo que sea. Y creo que con esto, bueno, pues sí, con esto termino. Esto es un poco la idea general del curso. Espero que haya parecido interesante en general. Y nada, pues estaré encantado de que solucionemos cualquier duda que se haya quedado por ahí en el tintero. Muchas gracias, Diego, por tu intervención, y yo creo que ha quedado súper claro. Entonces, bueno, pues como comentábamos al principio de la sesión, tenéis abierto el chat justamente pues, para plantear todas aquellas cuestiones o dudas que puedan surgir. Pero bueno, voy a atender yo la primera. Se trata de una formación de esencia online, es decir, trabajamos, sería a través de nuestro campus virtual, ¿vale? Entonces, lo único que es una modalidad online en la que se combina con mucha interacción por parte, en este caso, de Diego, a través de distintas sesiones síncronas, workshops y demás, ¿vale? Aprovechando otras de las preguntas anteriores, la fecha de convocatoria de la próxima edición está prevista para el 11 de mayo, ¿vale? De todas maneras, una vez finalice la sesión, a través de los correos electrónicos os enviaré todo lo que es la información del curso para aquellas personas que no hayan podido acceder al folleto informativo, así como la grabación, y obviamente, bueno, pues tendréis mis datos de contacto para cualquier cuestión que consideréis interesante plantearme. ¿En qué horario se prevén las sesiones síncronas? Eso te lo dejo a ti, Diego, si te parece. Vale, bueno, pues obviamente las sesiones síncronas estarán sujetas a mi disponibilidad. Lo normal es que sean por la tarde y ya, pues, en principio, en función de los asistentes, trataríamos de buscar un punto, un horario en el que
la máxima gente fuera, le fuera compatible a la máxima gente. Normalmente esto viene a ser entre las 6 y las 8 de la tarde. Entonces, por ahí rondaría, pero como digo, la idea es adaptarlo a la máxima afluencia posible. Se trata de que sea compatible para todos en la medida de lo posible. Y si alguien en alguna no puede asistir, pues será, se podrá ver grabada, como obviamente. Pero bueno, en cualquier caso, se darán, antes de que comience el curso, ¿no? Supongo, Román, se darán unos horarios orientativos, ¿no? para las videoconferencias. Sí, así es. Y de todas formas, como comentaba Diego, nuestra plataforma Campus Virtual permite que todas las sesiones queden grabadas en plataforma, de manera que, bueno, pues si por cuestiones laborales, personales, pues alguno de los alumnos no puede asistir a esa sesión en directo, obviamente esa sesión queda grabada y, por supuesto, la va a poder ver en diferido. Y como decía Diego, pues bueno, pues la disposición suya como profesor, pues para atender alguna cuestión que se haya visto en la sesión y que este alumno no haya podido asistir, obviamente sería atendida de la misma forma. O sea, que en ese sentido no hay ningún tipo de preocupación. ¿Alguna cuestión? Sara comenta si te inscribes de manera individual. No, o sea, la inscripción será al curso completo y se establecerá un horario predefinido para las sesiones síncronas. Será una cada semana, en principio, normalmente a la misma hora. Entonces sí que la idea, es decir, se propondrá un horario antes de que empiece el curso y bueno, una vez que empiece, siempre todo es, quiero decir, que por mi parte, que seré el docente, si hay que adaptar horas en pos de que haya más asistencia a las sesiones síncronas, pues por mi parte no habrá problema. Pero en principio plantearemos un horario que, como digo, normalmente pues estará entre 6 y 8 de la tarde por aquello de que pues la gente salimos del trabajo a lo mejor a esas horas y es cuando mejor suele venir a todo el mundo. ¿Vale? Entonces eso lo comunicaremos. Y luego, pues eso, plantearemos ese horario de partida y luego, como digo, pues eso, está sujeto a la compatibilidad de los asistentes a que haya pequeñas modificaciones. ¿Alguien más anima? ¿Alguna duda más? Supongo que todos los que estamos aquí tenemos, usamos algún WordPress, ¿no? Yo creo que sí. Eso estaría bien hacer una, sí, ¿verdad? Solo una sesión síncrona a la semana. En principio está planteado que sean un total de 7, 8, bueno, en el guión ponía 7 sesiones síncronas, serán entre 7 y 8 sesiones síncronas, que la idea es solucionar dudas y hacer algún caso práctico, ¿vale? Sí, entonces la idea es que se avancen los contenidos, hagas ejercicios, trates de ponerlo en práctica en el proyecto y entonces en la sesión síncrona la idea es que demos solución a las cosas, bueno, no solo en la sesión síncrona, sino también en los foros. O sea, la idea es que en los foros solucionemos las dudas que haya y luego en la sesión síncrona aprovechemos para visualizar, ya que se puede compartir pantalla y demás. Aprovechemos para visualizar cualquier cosa que pueda quedar más clara por ahí, ¿no? Esa es la idea. Yo creo que así va a ser, puede ser un sistema muy eficiente, ¿no? Si somos capaces de ir al día con el curso, pues esto te permite tener dudas. Es el sueño de cualquier profesor, que la gente vaya con la lección estudiada para que la gente le surjan dudas, ¿no? Pues esa es la idea. ¿Vale? Así se podrá aprovechar más el curso. Sí, yo, si me permites, Diego, voy a hacer una aclaración a Reyes y, bueno, la siguiente de Marta te la dejo a ti. Que entiendo que se refiere a lo que voy a comentar, aclarar. Reyes, se trata de una formación en modalidad online, ¿vale? Entonces, combina una parte síncrona con una parte asíncrona. Es decir, hay una serie de contenido y material de estudio que está disponible al alumno a través de nuestro campus virtual, es decir, eso
aportará uno justamente esa flexibilidad a la hora de poder estudiar 24/7, es decir, nuestro campus está activo las 24 horas del día, 7 días a la semana, de manera que esos contenidos que comentaba Diego, material de estudio, ejercicios, casos prácticos, cada uno va a poder disponer de su tiempo a la hora de avanzar sobre ellos, y esa sesión síncrona que está planificada en principio una a la semana, justamente siguiendo un poco esa programación académica, servirá para recapitular todo el trabajo que ha hecho el alumno de forma offline, ¿vale? Y en esa sesión, pues aparte de trabajar sobre un caso concreto o esa temática que está prevista en el índice, pues justamente versará sobre lo que vosotros como alumnos veríais durante la semana y los casos que en esa semana o en ese periodo tendréis que realizar, ¿vale? O sea, hay una parte que es material de estudio a través del campus y otra parte que es directamente con Diego. Vale. Y luego la siguiente pregunta, Diego, te la dejo a ti. Sí, bueno, también por completar lo que decía Román antes, la idea es que trabajes en un proyecto, ¿vale? Esa es la idea, para que le saques partido real y práctico al curso. Esa es la idea, ¿vale? Gloria dice, soy profesor de contenidos, doctor Gloria, perdón, profesor de contenidos web, ¿cuál es la diferencia de este curso? Bueno, es que este está en privado. Si pudiera explicar un poquito mejor a qué tipo de profesor de contenidos web, a ver, aquí vamos a ver uso y manejo de WordPress, una introducción a los lenguajes HTML y CSS, y luego esas cuestiones relativas a marketing digital que están alrededor de cualquier proyecto web. Y todo eso, la idea es ir, pues eso, que el hilo argumental sea ir mejorando, practicando o llevando a cabo un proyecto web, ¿vale? Entonces, la idea es que cualquier persona, y lo enlazo también con la pregunta de Marta, que dice, personas sin formación informática pueden venir bien a este curso. A ver, el curso a nivel teórico parte de cero, es decir, si no se tiene ni idea de informática no hay problema, porque además WordPress tiene la ventaja de que es una herramienta súper intuitiva. Los dos capítulos más técnicos, que son en los que se hablan de introducción a los lenguajes HTML y CSS, son un poquito más técnicos, pero están explicados desde cero. Entonces, ahí, y por esto, aquí es donde decía antes que el curso se adapta a cada uno. ¿Por qué? Me explico. Si tú no tienes ningún nivel, el curso va a empezar desde cero y vas a poder entenderlo, puesto que se empieza a explicar desde cero. Si tienes nivel y ya sabes, pues, por ejemplo, cosas de HTML o de WordPress o lo que sea, pues habrá cosas teóricas que ya te sabes, no hay problema, porque la idea es que trabajes en el proyecto y yo te pueda ayudar en mejorarlo de entre los aspectos que se tratan en el curso, ¿vale? Entonces, la idea es eso, que sea un trabajo de proyecto práctico y siempre va a tener puntos de mejora, ¿vale? Y si no, yo también la idea es que haya un ambiente de networking entre que los propios asistentes aprendamos unos de otros y compartamos experiencias y demás. Entonces, creo que así puede ser muy enriquecedor. Y bueno, ese es el enfoque. De todas formas, como digo, doctor Gloria, si quiere hacer algún comentario adicional o que concretemos algo más, sin problema, a nivel técnico, a ver hasta dónde, cómo podría ser útil o no, o menos útil el curso, pues lo hablamos sin problema. Vamos, se empieza a explicar desde cero a nivel técnico. Y como decía, las partes quizá más técnicas, si eres alguien que la cuestión técnica o informática te cuesta más, no es necesario llegar hasta el final, porque la idea, tú solo con saber cómo funciona, pongo un ejemplo, tú estás haciendo una web en WordPress y empezamos a ver HTML, que es un lenguaje con el que se escriben las webs. Eso puede ser técnico. Pero tú simplemente con entender cómo funciona y un par de nociones básicas tienes suficiente para hacer ajustes y para poder hablar con una agencia que te lo esté llevando, por poner un ejemplo.
Entonces, por eso digo, cada uno tendrá un nivel y unos objetivos, ¿vale? Y lo que se pretende es que esos objetivos puedan ser cumplidos a nivel proyecto por cualquiera, ¿vale? Esa es la idea. Yo, en mi experiencia como profesional independiente que soy, trabajo con proyectos de todo tipo y estoy acostumbrado tanto al cliente técnico como al no técnico. Entonces, esto precisamente ahí es donde detecto las carencias que muchas veces hay en el mercado. Y vale, pregunta peliaguda. Comentar brevemente las ventajas de WordPress respecto a Joomla. No, no sales del tema, es estupendo. Los dos son herramientas de gestión de contenidos web. Con las dos herramientas puedes hacer sitios web competentes y profesionales. ¿Por qué WordPress y no Joomla en el curso? Por lo que comentaba antes en la presentación, porque WordPress hoy por hoy es el 45% de Internet en el mundo. Eso es brutal. Joomla creo que tiene, lo miré hace poco, no sé si ronda un, igual me estoy arriesgando a decirlo, pero me suena que era un torno a un 6%, que no es poco, está bien. Pero bueno, ese es un motivo principal. Y respondiendo más concretamente a la pregunta, las ventajas de WordPress, pues una de ellas es eso, que como está mucho más extendido y se utiliza mucho más, en consecuencia hay muchos más componentes para WordPress. Te va a costar menos encontrar profesionales que te ayuden si necesitas ayuda en un proyecto WordPress y una serie de cosas asociadas. Por poner un ejemplo, pues como en Joomla hay menos profesionales, menos comunidad, menos de todo, los componentes suelen ser más caros. Como decía, es más difícil encontrar profesionales que te puedan ayudar con un sitio en Joomla. Pero vamos, a nivel ventajas técnicas, con los dos se puede hacer una web totalmente profesional. Sí que es cierto que es más fácil la curva de aprendizaje con WordPress. A mi juicio es más, bastante más fácil de aprender WordPress que Joomla. Por eso WordPress se ha hecho tan popular. Vale, gracias Reyes, un placer. De nada, Ramón. ¿Vas a tocar algo de Learn Dash? Vale, Sara pregunta si se va a tocar algo de Learn Dash. Learn Dash es un plugin, un componente para WordPress que sirve para hacer campus virtuales, aulas virtuales. Es decir, tú te puedes montar con WordPress y Learn Dash una página web de cursos. Es un plugin como otro cualquiera. Tenemos un capítulo orientado a plugins, entonces tiene cabida, por supuesto. Probablemente no se tocan los contenidos, pero la idea es que si hay dudas lo trabajemos, por supuesto, en los foros. Se puede hacer un hueco en el aula virtual correspondiente también sin problema y por supuesto te podría ayudar a nivel, pues eso, en los foros a cómo llevarlo a cabo, cómo encontrar información. La idea es que aprendiendo a utilizar WordPress, que es lo que se ve en los primeros capítulos, tú seas capaz de configurar luego cualquier plugin y eso es un poco el enfoque. Gracias, gracias a todos.